Hombre, Oscar, tú por aquí. Sí, aquí he visto una botella de agua natural. Sí. Es natural. Pues entonces... voy a ver qué natural que es. Si es natural, tiene que ser aquí del Maimó. Mira, aquí hay una montaña. A ver. ¿Sí? Ahí, sí. El Maimó. El Maimó, correcto. Seguro que es del Maimó. Bueno, por aquí tenemos un monolito. No, no, Manolito. ¿Qué? Manolito. Ah, Manolito. Manolito. Este parece ser que es el que portaba... Obélix, ¿no? En... sí, primo hermano. El tipo ese. ¿No? ¿Qué te has traído? ¿La mochila ahí de fin de semana? Los condones que lo usamos en talla grande. Sí, claro, por supuesto. Sí, eso es para envolver los jamones, ¿no? Los condones son para proteger el jamón. El consolador. El consolador, que es para consolarte. Ah, muy bien, muy bonito el consolador. El consolador que se hace sí, grande y pequeño. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bien, todo bien. Aquí estamos en plena naturaleza. Esto es una pasada. Sí. Y que nos quiten los bailes. Y me voy a pegar una cagada. Porque digo, ¿para qué vamos a tener más? Claro. Oscar, ¿qué te has traído? ¿La camarica de fotos? ¿Para hacer fotos? Sí, voy a hacer una foto a la montaña. Anda, que nunca se la hago. ¡Qué majo! Y venía a hacérselas. Uy, qué pedazo de cámara que te has comprado. Y cuando le enfocas en foco por foco, qué majo. De puta madre. Muy bien, muy bien. A ver si piramos a alguna pareja por ahí haciendo guerrerías. No, joder. Como hace poco pillamos. Solo que esta vez venimos preparados con los artilugios tecnológicos. A ver si van a pensar que solo venimos a la montaña. Sí, para eso. A ver cómo porque follan. Me gusta ver cómo... sí. Claro. Este ya es la segunda vez que viene. This is the mountain. No huya, cobarde, no huya. No huya, que te cojo, cojo. Que te cojo, cojo, ¿eh? Tiene doble, ¿eh? O sea, que vas ahí con la cámara, ¿no? Preparado. Llevo el zoom puesto. Con esa Canon, pedazo de Canon. Sí. Canon bolón. A ver que la veamos. Qué pepinillo, nah, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? Para un aficionado de esos, como yo. Anda, cómo mola, tío. Cómo mola, tío. ¿Estás viendo la foto? No me cojas el perfil que me salgo de la cámara. La 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 la. ¿Qué haces? ¿Estás ahí? ¿Que te has quedado? ¿Te has quedado por...? ¿Llegas? ¡Los Arruí! ¡Míralo! Es la hora. Claro. Míralos. Mira, Manuel, espera. ¿Dale una foto? Yo quiero. A los Arruís. Pues están ahí aguantando el tipo. Los he perdido, ¿dónde están? No, están ahí delante, tío, míralo. Ah, sí, calla. Los tiene delante. Los Arruís, Ammotragus lervia, originarios de los montes Atlas, Marruecos. Míralos. Disparo me movía. O sea, no los había visto ahí, ¿sabes? Está mejor, lo que pasa es que está muy lejos. Eso es Castalla. Castalla.
quiero pillarlos todos aquí hasta. Che, qué bonita me ha quedado. Sí. Vamos para las casas, venga. Bueno, ya hemos llegado a las casas de Planices. Estamos aquí en las casas de Planices. Planificando. Planificando. Estas son las casas de Planices. El chalet. El chalet. En el monte Maimó. Mira, Alicante. Pajaricos. Sí, señor. Estas casas pertenecieron en un pasado al escritor y historiador Enric Valor, que era de Castalla, para aquellos que sepan de qué hablo. La casa está hecha una porquería, porque claro, pues tendrá unos 200 años, o sea que tiene algunas filtraciones por ahí. Hay un poco de corriente, la verdad. Aquí un lateral con vistas, ha sembrado, pero vamos, que dentro de lo que cabe, para 200 años, pues tampoco está tan mal. O sea, que si alguien la quiere comprar, que me lo diga. La vendo barata, 700 millones de pesetas. Lo que es lo mismo, 4 millones de euros. Ahora nos disponemos a merindar. Aquí, tenemos merienda. No me acordaba yo. Tenemos merienda. Yo no me traía alimentación, me traía agua. Y aquí tenemos unas sillicas que nos han puesto para merindar. Una por aquí, sillita artesanal, como podéis ver, que tiene cagadita de zorro en el interior y todo, como se puede apreciar. Por eso lo han puesto. Y bueno, y está la de mi colega, por ejemplo, y aquí la mía. Aquí estamos frente a las casas susodichas. Esto es toda el área de la meseta de Planices. Es un lugar precioso, por si queréis venir a visitarlo. Aquí tenéis el Maimó, Monte Maimó, que en provenzal significa Sierra Madre, porque la verdad es que es una pasada. Y bueno, ya estáis invitados. Si queréis venir, estáis invitados. Está mi colega aquí con el trabuco, que no para. Parece que le paguen y todo. Bueno, como no hay carretes ya, ¿eh? Anda, que tenemos galletas para recuperar. Porque somos dos, tenemos dos. Tenemos dos, tenemos una galletita del señor. Una galletita. ¿Qué está? Puta madre. Muy buena, muy buena. Hombre. Hay que comer con la boca cerrada. La galleta. Eso dicen. Un fruto seco. Para reponer fuerza. Por aquí estamos. ¿Qué opinas de la situación del Hércules en este momento? Están jodidos. Están jodidos. Una de cal y otra de arena. Ah. Eso es lo que hace. Entonces, parece ser que el mejor equipo que hay ahora en el país es el Barça. Vamos a decir que sí, pero porque juega como juega, el Villarreal está muy bien también, y el Español. Hace muy buen fútbol. Pero los resultados son lo que marcan. Claro. ¿Estás filmando? Sí. ¿Qué busca usted? Hemos merendado y ahora vamos al pozo. Vamos para allá. ¡Borracho! Bueno, ahora nos vamos para el pozo, que ya hemos merendado. Dejamos atrás la casa, cogemos caminico, nos vamos al pozo. Es un itinerario corto, pero breve. Pero breve, por ahí por donde hemos venido. Y ahora cogemos este camino, dirección norte, y nos vamos al pozo. A beber agua en el abrevadero.
Estamos a mitad de camino para llegar al pozo y nos hemos detenido aquí. ¡Señora! Porque hemos visto un espíritu pasar por esa ventana y nos vamos a largar de aquí ya. Vamos en dirección al pozo. Pozo. Estamos en pleno camino. Nos está atrapando la noche. Nos está atrapando la noche. Y aquí ya no hay cielo. Estamos llegando a lo que viene siendo el pozo para alimentar a los animales, o sea, para dar de beber a los animales en la finca de Planice. Ahí está el pocito, ahí vamos. Venga, chacho, que ya estamos llegando al pozo. Ya no nos queda nada. Bueno, ya estamos llegando al pozo. 10 kilómetros después. ¡Hombre! Sí. Mira lo que han hecho en el pozo. Mira. Lo han arreglado. ¿Alguien ha pensado? Alguien se ha molestado. Una más caritativa y lo ha arreglado. Sí, señor. 1000 puntos para él. Muy bien. Aquí tenemos el pocito donde vamos a beber a los queridos animales del Monte Maimó. Y ha habido una alma caritativa que ha arreglado el techito y ha puesto agua. Muy bien. Muy bien. Un 10. Sí, señor. Y este es el pozo. No se ve una mierda aquí, pero bueno. Aquí donde está la niña esa de la película The Ring. Sí, señor. Este es el cubo. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues ya hemos llegado. Por fin. Después de 26 millas de recorrido. No te rías, cabrón, que tiene que colar. ¿Eh? Mola, mola. Esto es lo que se ve desde el pozo. El Monte Maimó al fondo. Planices. Y ya nos estamos quedando sin luz. Pues son unas 7 menos 20 del 3 de enero de 2010. 2011, perdón. 2011. Casi nada. Así que por hoy ya está bien. Así que ha sido un placer, espero que os guste. Y si queréis más, decidlo. Y si no, pues a la cama, todo el mundo. ¡Apaga!